Sed bienvenidos, fanáticos del dibujo, a una nueva sesión de dibujo técnico paso a paso. En el vídeo de hoy vamos a realizar pruebas de acceso a la Universidad de Galicia, la convocatoria extraordinaria del año 2021. El ejercicio es el 1 de geometría plana y dice lo siguiente. Dibuje un cuadrado equivalente al romboide dado. Lo primero que vamos a hacer es transformar ese romboide en un rectángulo. Para eso, pues hay varias opciones. Pero la que parece más fácil es coger la base y trazar en perpendicular dos líneas por los extremos de esa base. Y después prolongar la base superior. Pues ya tenemos la primera parte concluida, porque resulta que este triángulo tiene exactamente la misma área que este de aquí. Si cortáramos por ahí y lo colocáramos aquí, hemos pasado de un romboide a un rectángulo. Y ahora que tenemos un rectángulo, para pasar a un cuadrado simplemente tenemos que hacer la media proporcional entre las dos bases para saber el lado de ese cuadrado. ¿Y eso por qué? Porque la media proporcional entre dos segmentos dice que la relación entre un segmento de los que nos dan y el que buscamos es igual a la relación del que buscamos entre el otro que nos dan. Si cogemos y enviamos multiplicando cada uno de los denominadores al otro lado, tenemos a por b en un lado y x al cuadrado en el otro. A por b es base por altura esta área y x al cuadrado sería el lado del cuadrado que estábamos buscando, lado al cuadrado, el área del cuadrado. A efectos prácticos, prolongamos la base y colocamos en esa base el otro lado del rectángulo. Y ahora tenemos que hacer la media proporcional entre estos dos. Trazamos la mediatriz. Este está en buen momento, como cualquier otro, para que te suscribas al canal, porque a ti no te cuesta nada y a mí me ayuda mucho. Y con este centro hacemos una circunferencia que pasará por el final de uno de los segmentos y por el principio del otro. Donde termina uno y empieza el otro, lanzamos la perpendicular que ya tenemos hecha y esto es el lado del cuadrado. Pues simplemente, sabiendo el lado, o con paralelas o con el compás, vamos a hacerlo con el compás, lado, desde aquí y desde aquí. Este sería nuestro cuadrado que tiene exactamente la misma área que el romboide que nos habían dado. Vamos a dibujar una elipse afín a una circunferencia. Los datos que nos dan son el eje de afinidad y un par de puntos afines, O y O'. Y el radio de la circunferencia de la que saldrá la elipse. Lo primero que haremos será encontrar la dirección de afinidad conectando los centros. Conectamos O y O' y esa es la dirección de afinidad. Nuestro segundo paso será encontrar un par de diámetros perpendiculares en la circunferencia que se transformarán en los ejes de la elipse. Para ello necesitamos trazar la mediatriz de O' para localizar el punto E, que es donde se corta el eje y la mediatriz. Una vez tenemos localizado E, haremos una circunferencia con centro en E y radio hasta O o hasta O', que es la misma distancia. Este es un buen momento, como cualquier otro, para que os suscribáis al canal, que a vosotros no os cuesta nada y a mí me ayuda mucho. Esta nueva circunferencia corta al eje en dos puntos dobles, F
f' y g'. Si conectamos esos dos puntos con O, nos saldrán los diámetros perpendiculares que estábamos comentando antes. Estos dos diámetros perpendiculares generan los puntos A, B, C y D, cuyos puntos afines estarán en las rectas afines a esas dos líneas que hemos dibujado y serán los ejes de la elipse. Conectamos ahora F, F' con O' y con esto obtendremos uno de los ejes. Conectamos G y O', GG' con O'. Y con esto obtendremos la dirección del otro eje. Para saber exactamente dónde comienzan y acaban los ejes, según la dirección de afinidad, haremos las paralelas pertinentes. Por el punto D. Obtendremos D'. Y por el punto C obtendremos C'. Hacemos lo mismo con el otro eje. Calculamos B. Y obtenemos B'. Y hacemos el afín de A para obtener A'. Y con esto tenemos los ejes de la elipse. El que va desde B' a A' será el eje mayor. Y el que va desde D' a C' será el eje menor. Para terminar la elipse podemos hacer dos cosas. La primera es sacar más puntos afines de la circunferencia y la segunda es dibujar una elipse sabiendo los dos ejes. Tenemos el enlace en la parte superior de cómo es el proceso. Cogemos la mitad del eje y desde D trazamos un arco con lo que nos dará los focos. Y teniendo los focos podemos completar puntos. Vamos a elegir esta distancia como P1 y trazando arcos de B hasta P1 de un foco y desde P1 hasta A desde el otro, obtendremos distintos puntos. Si elegimos otro P2, podremos obtener 4 puntos más. Y con estos 12 puntos podemos dibujar a mano alzada la elipse. Tenemos pues la elipse afín a una circunferencia. El ejercicio es el número 3, de diédrico, y dice lo siguiente. Dado el plano alfa, la recta R y el punto A, dibuje un plano beta paralelo a alfa que contenga el punto A. Esa sería la primera parte. Un plano exactamente igual que alfa, pero que contenga el punto A. Determine los puntos de intersección M y N de la recta con los planos alfa y beta. R intersectará con alfa y nos dará M. R intersectará con beta y nos dará N. Y calcule la verdadera magnitud del segmento MN. Lo primero, trazaremos un plano paralelo al plano alfa. Para eso haremos una recta paralela a una que podría ver en alfa.
Hay algún paso que nos podríamos saltar, pero vamos a suponer que los vamos a hacer todos. Vamos a hacerlos todos. Si yo coloco una recta cualquiera dentro del plano alfa, voy a colocar una recta horizontal si yo ahora hiciera. S2, S1, 2, V1. Si yo ahora hiciera una recta paralela a S por el punto A, esa recta sería paralela al plano alfa. Este es tan buen momento como cualquier otro para que te suscribas al canal, porque a ti no te cuesta nada y a mí me ayuda mucho. T2, T1 con su V2, V1. Esta recta es paralela al plano porque es paralela a una recta que está dentro del plano. Y no podría haber hecho directamente esa recta, sí, porque yo sé que esto es horizontal y que esto lleva la misma inclinación que alfa. Podría haberlo hecho y haberme ahorrado un paso. Pero bueno, vamos a hacerlos todos. Ahora, si yo hago un plano paralelo a alfa que pase por la traza V, estaré haciendo un plano paralelo que contiene a la recta paralela que contiene al punto A. Por tanto, cumpliríamos ya la primera parte del enunciado. Tiene que pasar por la traza V. Este sería beta 2. Y como no tengo más trazas, esta tiene que ser paralela a S, a R, a la traza horizontal del plano y a la traza del plano beta. Este sería beta 1. Con eso tengo la primera parte del ejercicio. Ahora hay que intersecar R con el plano alfa y con el plano beta. Para eso, colocamos R en un plano. Mejor que sea un plano proyectante. No por nada, puede ser cualquiera, pero los proyectantes pues, nos ahorran faena. Simplemente llevamos esto a la línea de tierra. Y ahora perpendicular a la línea de tierra por ese punto, y hemos puesto R sin ni siquiera sacar las trazas de la recta porque no nos hacen falta. R está contenida en el plano gamma 1, gamma 2. Vamos a hacer la intersección de alfa con gamma. Gamma 2 con la traza vertical que sería alfa 2, aquí tendríamos V2. En la línea de tierra tendremos V1 y prolongo aquí. Aquí tendremos H1 y en la línea de tierra H2. La traza de esta nueva recta. Aquí estaría V1 y entre V2 y H2, coincidiendo también con R2, tendríamos pues, Q2. Y conectando los unos tendríamos Q1. R2 y Q2 están todo el rato las proyecciones superponiéndose, pero R1 y Q1 tienen su intersección aquí. Por tanto, este sería el punto M1. ¿Y dónde estará M2? Pues como es un punto perpendicular por M1 a la línea de tierra y aparecerá. Aquí está M2. Ahora vamos a repetir el proceso de intersección entre R y el plano beta. Vamos a aprovechar algunas de las líneas que ya hemos hecho, porque si tenemos que poner la recta en un plano, aprovechamos el plano que ya teníamos. Prolongamos beta 1. Y aquí estaría H1 y otra vez aquí H2 y todo el rato, gamma 2 y beta 2 se cortan aquí. Aquí estaría V2 y en la línea de tierra V1. V1, como hemos dicho, en la línea de tierra. H1 está aquí abajo. Y si conectamos, tenemos la otra proyección de la recta. A esta le podemos llamar P, pues
Este sería P2 y este sería P1. P2 y R2 son todo el rato la misma proyección, igual que antes, pero aquí tenemos R1 y P1 que se cortan en este punto. Ahora, y este sería pues el punto N, N1 y N2 sobre R2. Aquí tenemos N1. Y por último, ultimísimo, nos piden la verdadera magnitud entre el punto M y el punto N. Tenemos aquí el punto M, tenemos aquí el punto N, y lo que vamos a hacer es abatir dos puntos respecto de R2. Podríamos abatirlo respecto de R1, pero creo que por aquí ya hay de suficientes letras, vamos a hacerlo en la parte de arriba. Perpendicular a la proyección por el punto por N1 y por N2. No, y por... Este es N2, que N1, N2. Y por M2. Y ahora copiamos el alejamiento en ese abatimiento. Cogemos la distancia. Aquí estaría mi punto N abatido. Y si copiamos M, el alejamiento que tiene, y lo colocamos a partir de la línea que hemos utilizado de charnela, aquí estaría M abatido. Y la distancia en verdadera magnitud entre M y N es... ¡Chof! Es... Y con esto tendríamos el ejercicio terminado. El ejercicio es el 4 de diédrico y dice lo siguiente. Dibuja la intersección de la recta R, aquí tenemos las proyecciones R1 y R2 de esa recta, en el octaedro dado del que nos dan la proyección 1, la planta, y la proyección 2, el alzado. Determina los puntos de entrada y salida de la recta. Vamos a crear un plano que contenga la recta, un plano proyectante porque nos facilita la vida, y con eso seccionaremos la figura. Lo que vamos a hacer es contener R en un plano y hacer la intersección con esa figura. Nos saldrá una sección plana que contendrá además una porción de la recta, la porción que nos interesa. Porque si la recta está dentro del plano y la sección está dentro del plano, pues no. Habrá una parte común de sección de la figura y recta. Trazamos el proyectante vertical. ¿Por qué? No sé, porque es el que más me gusta. Tenemos aquí alfa 1, alfa 2, que coincide con R2. Y ahora vemos los puntos de intersección. Tenemos A, 2, B, 2, C, 2, D, 2, E, 2 y F, 2. Y cada uno de esos puntos tendrá su proyección 1. En la proyección 1 de cada una de las aristas. Este es tan buen momento como cualquier otro para que te suscribas al canal, porque a ti no te cuesta nada y a mí me ayuda mucho. Tenemos que este es el primer vértice que nos encontramos, de manera que es este de aquí, así que la primera intersección está con la recta en este punto. Este sería F1. La segunda, tenemos la recta que baja desde este vértice, por tanto es esta, y aquí tendríamos el segundo que sería E1. El tercero, D, es discontinua, si es que es una de las de aquí detrás, y la única que tenemos es esta. Este sería D1. C1 lo tenemos en una lista de las de delante, por eso es continua.
Así que serían las que suben, que es esta de aquí, C1. B2 discontinua en la parte de atrás, estaría en esta de aquí. B1. Y A, este vértice es el más exterior, que es este, baja hasta este punto, por tanto aquí tendríamos A1. Y con eso podemos hacer la sección que produciría el plano alfa en la figura. Aquí esta sección, y hay una parte común entre la sección y la recta en la proyección 1. En la proyección 2 están todo el rato, pues son comunes. Tendríamos aquí, este sería mi orificio de entrada, este sería I1, y aquí tendríamos el de salida J1. Si subimos esos puntos a la proyección vertical, tenemos que J2 prácticamente coincide con E2 y que I2 lo tendríamos aquí. Nos han pedido punto de entrada y salida. Tenemos el punto de entrada y el punto de salida. No hablan de la visibilidad, pero si hablaran, pues esto sería continuo hasta que se mete aquí. No hay nadie que me lo tape en la proyección vertical. Todo esto sería discontinuo. Y como este orificio está abajo y en la parte de atrás, aunque ya hayamos salido, este trocito también sería discontinuo hasta que saliéramos de la figura. Sin embargo, en la parte frontal, lo que tendríamos todo esto continuo hasta que llegamos al punto I2, y a partir de ahí todo discontinuo. Como está también en la parte de atrás, no se vería, y aunque ya hayamos salido de la figura, también veríamos a partir de F2 cuando la recta volvería a ser visible. Pero eso no lo pregunto. El ejercicio es el 5 de diédrico axonométrico y dice lo siguiente: dadas las proyecciones diédricas de la figura, dibuja una isometría sin coeficientes de reducción a escala 1,1 de la que ya nos dan los centros y la dirección de los ejes. Pues vamos primero a prolongar los ejes. Colocaremos los ejes de esta manera, de manera que la planta nos quede esta dirección aquí y esta dirección aquí, porque esta vista parece más interesante para que se vea bien que esta, que parece más la parte trasera de la figura. Como es a 1,1, pues tomaremos con el compás las distintas medidas y dibujaremos. Esta sería la medida total y esta sería la primera medida. En la dirección contraria tenemos tres valores, pues los tomamos. Vale, parece que son iguales. Pues uno, dos y tres. Y mediante paralelas vamos a acabar la planta y después subiremos cada altura que toque. Este es tan buen momento como cualquier otro para que te suscribas al canal, porque a ti no te cuesta nada y a mí me ayuda mucho. Nos falta una medida que no habíamos colocado, que es este valor. Iría.
Y este trocito que sobra, pues es el del cuadrado. Bien. Ahora vamos a ver qué es cada zona. En esta zona de aquí, es decir, sobre esta parte de la planta, no va a haber nada más allá del primer nivel. ¿Y cómo es el primer nivel? Pues esto se corresponde con esta zona de aquí. Así es que el primer nivel, pues parece que si aquí hay línea horizontal, al mismo nivel hay línea horizontal y visible, es decir, la primera zona, esta de aquí, y esto es un rectángulo, pues es un plano horizontal a esta altura. ¿Y entonces qué es esta pieza? Pues esta pieza, vista de frente, bueno, vista desde arriba, es un rectángulo, vista de frente, es otro rectángulo, y aquí no hay nada más, pues parece que va a ser una rampa. Además, esta línea es discontinua, con lo cual no está aquí delante. Todo este trapecio es esta primera pared que nos encontramos. Por tanto, plano horizontal y rampa. Eso lo podemos dibujar ya directamente. Figura, parece que en altura también son tres módulos. Y que además miden lo mismo que el módulo de la planta. Así es que esto nos da la altura aquí. No hace falta que lo pongamos, pero si lo pusiéramos va a coincidir con ese punto. Y ya está. De aquí a aquí. Como están modulados en una dirección y en la otra, van a coincidir en todas las intersecciones. De aquí a aquí. Y aquí estaría la rampa que baja. Por un lado y por el otro. Con eso tenemos estas dos piezas concluidas, rampa y plano horizontal. Vamos a ver qué es lo otro. Estas dos piezas de aquí, visto en el perfil, vemos que aquí son rectángulos y coincide. El primer rectángulo es esta zona y el segundo rectángulo es esta zona. Así es que son dos rampas, una que se mete hacia adentro y la otra que va hacia afuera. En altura también nos lo confirman porque nada hay que me tape este de aquí, sería esta primera línea y la segunda rampa que llega a esta altura. Pues eso, si queremos podemos dibujarlo ya. ¿A qué altura empieza todo este juego? Pues digamos que a la misma altura que estaba el plano horizontal de antes. Hasta aquí es donde llega. Y después... aquí empieza y aquí termina. Y son un módulo la primera rampa. Esta sería, digamos, la superficie sobre la que empiezan a jugar. Esta es la altura de la primera rampa. Una vez más. Nos corta por aquí en medio. Vale, ¿qué tenemos? Tenemos la rampa, que este triángulo empieza aquí, sube, sube y después baja hasta mitad de este rectángulo horizontal. Y esta altura, que sería la de la rampa, va a coincidir con esta línea. ¿Vale? Tendríamos que esto de aquí es este primer rectángulo. Por tanto, esta línea viene desde este punto hasta este, que coincide con la línea del eje. Pero bueno, eso no es ni bueno ni malo. Y por aquí
decíamos que esta baja hasta la superficie horizontal y que la otra rampa viene por aquí y lo mismo que le pasaba a esta coincide con la línea. Entonces digamos que toda esta línea la vamos a ver aquí y de toda la superficie que genera de todo esto no vamos a ver nada. Y ahí, aunque no se vea, pues ya está esta parte dibujada. Ahora cuando repasemos se verá más claro. ¿Qué nos falta? Lo único que nos falta es este complemento de aquí. Que, por un lado, la pared, esta, ¿vale? Esta pared de aquí, sube ahí, vamos a hacerlo bien. Y tendremos este cuadrado, que sería este de aquí. Esta línea no se repasaría porque no está, sino que es discontinua por la línea de rampa que está detrás de las dos rampas que llegan aquí. Y nos queda todavía definir esto. ¿Qué puede ser? Pues puede ser una rampa exactamente igual que esta. ¿Por qué? Pues porque la línea discontinua, esta de aquí ya la hemos generado, sería esta, es porque la rampa está partida en una zona. Esta línea coincidiría en inclinación aquí, aquí, aquí y aquí, y esto se vería como un rectángulo, tanto arriba como un lateral. Así es que es la única opción posible. Pues nada, dibujamos esta línea y esta de aquí. Y aquí está toda la figura dibujada. Ahora, aunque hay muchas líneas auxiliares, cuando vayamos repasando, pues se irá visualizando mejor. Y los ejes en discontinuo y ya estaría. Vamos a comprobar si al hacer la planta, el alzado y el perfil de esta figura nos coincide con lo que ya teníamos. Visto desde arriba. Rectángulo, rectángulo. Cuadrado, cuadrado. Esta rampa es un rectángulo y esta rampa de aquí, que coincide por su inclinación ya que está modulada, pues sería este de aquí, ¿vale? Visto de frente, rectángulo, rectángulo, rectángulo y rectángulo. Esta pieza de aquí, que sería el testero de la rampa, y después la otra rampa, que como es más alta, se ve otro rectángulo. Coincide. Y en el lateral tendríamos un triángulo y otro triángulo, un triángulo y otro triángulo, el trapecio, y esta zona de aquí y esta que generan esta discontinua. Y viéndolo desde el otro lado, viéndolo desde detrás, esta discontinua, que sería la misma, y esta que nos aparece aquí, pues es esta, que viéndolo en esta dirección se ve, pero viéndolo al revés nos lo tapan las rampas. Así es que coincide nuestra figura con la planta, el alzado, el perfil, les que nos han dado. Y ya está. El ejercicio es el número 6, es de axonométrico y diédrico y dice lo siguiente. Dibuja, aprovechando los rectángulos con las dimensiones máximas, un boceto a mano alzada de las vistas diédricas de la figura dada en sistema axonométrico, indicando líneas vistas y ocultas. Bien, tenemos aquí la figura y por las dimensiones del rectángulo pues está claro que la vista principal sería esta y lo que vemos desde aquí iría en esta posición, lo que vemos desde arriba iría en la planta y después tendremos un alzado del cual lo vemos casi todo, que estaría en este lado, y el alzado del lado contrario que prácticamente pues en el dibujo no se ve, pero que sería como si fuera el inverso del que tenemos aquí. El contorno se vería y las líneas continuas que aquí se ven desde el otro lado serán discontinuas. En primer lugar vamos a dibujar la planta y tenemos que este valor y este valor son más o menos iguales, aunque este parece un poquito más grande. Vamos a dibujar dos rectángulos. En el que el de abajo sea un pelín más grande que el de arriba. Me han salido bastante parecidos. Vale. ¿Qué más tenemos vistos de arriba? Con eso hemos dividido la figura en dos. Lo que se ve aquí, un rectángulo superior, y lo que se ve aquí en el inferior. Y además habrá una zona que no tendrá nada de la figura. Esto
parece cuadrado y esta zona de aquí también parece cuadrado. Entonces, teniendo en cuenta las dimensiones, pues más o menos del mismo tamaño, tendríamos aquí un cuadrado y aquí otro. Y lo que se nos queda en el medio, pues la rampa. Vemos que esta línea, que es esta, prolonga hacia abajo. Así es que aquí tendremos toda la figura. Y que aquí, pues más o menos, aproximadamente la mitad, esta parte no existirá. Y esta sería esta rampa vista desde arriba. Después tenemos una zona más o menos igual, que parece que divide este en dos partes iguales. Así es que aquí tendríamos otra línea. Con eso tenemos esto de aquí. Tenemos la parte superior de este cuadrado que hemos dibujado, que está dividida por una línea, quedando dos triángulos. Y después aquí tenemos una L, un rectángulo, una rampa que es un rectángulo visto desde arriba, y otro rectángulo más estrecho, que sería esta otra rampa. Aproximadamente este sería el rectángulo, y el otro pues más o menos parece mitad y mitad, y llega justo hasta donde acaba el cuadrado. Y esto sería pues nuestra vista desde arriba, nuestra planta. Podemos repasarla. Este es tan buen momento como cualquier otro para que te suscribas al canal, porque a ti no te cuesta nada y a mí me ayuda mucho. Vamos ahora al alzado principal, que es este de aquí. Lo importante al dibujar a mano alzada, aparte de que pues las proporciones sean parecidas, aunque ya no hace falta que sean exactas, pero lo más parecidas posible, es que haya concordancia. Eso también es importante en regla, pero con las reglas sale fácil porque las medidas son las mismas. Pero aquí es importante que haya concordancia entre las distintas vistas. Así es que trazaremos las líneas subiéndolas desde la planta, porque los anchos tienen que ser exactamente los mismos que los que tenemos en la planta. ¿Cuántas alturas tenemos? Pues aproximadamente tenemos este volumen de aquí, que es más o menos la mitad, y después aquí tenemos 1, 2 y 3 niveles, siendo este un poco más grande que estos dos. Parece que este es más o menos la suma de estos dos, así que esto estaría a mitad y después este en mitad de la mitad. Más o menos parecen que son estas las alturas, y ahora vamos a dibujar. Bueno, tenemos todo este trapecio de aquí, que tiene la parte de abajo de la rampa en este punto, y la parte de arriba aquí. Y eso ya nos define esta zona y esta zona. Después tenemos en la zona superior un triángulo, y esta rampa en dos direcciones que rellenará el resto del triángulo, hasta formar el rectángulo. Este. Sería este en su parte más alta y su parte más pequeña. Y esta rampa es lo que queda porque este vértice también está a la máxima altura, estaría aquí. Después, desde este punto, conectamos con una rampa hasta aquí. Y eso debería pasar por este punto, que debería ser aproximadamente ese. Y más o menos, parece que sí. Además, la línea de la rampa parece que continúa con esta y parece que efectivamente eso es lo que nos da. El resto, tenemos este rectángulo que llega hasta aquí. Y este otro rectángulo que llegaría hasta aquí. Además de subir esto. Y ya estaría, vamos a repasarlo. Vale, como hemos dicho antes, tiene que haber concordancia de las líneas. Así es que en las alturas deberíamos traer estas líneas a los dos alzados que nos quedan.
los perfiles. Y también este valor, pues debería ser, esta parte era un poquito más grande, pues debería coincidir y más o menos aquí. Y ahora es esta, la zona más pequeña. Este por aquí. Vale. Veamos primero este perfil, porque es el que vemos desde aquí, es el que se ve con más facilidad. Y nos da aquí dos figuras que parecen. Este se verá como un cuadrado, aproximadamente. Tenemos estos dos cuadrados de aquí. No llegan a ser cuadrados, bueno, ¿te parece que sí? Después, dos niveles que sube esta rampa. La línea del medio aquí no existe, sin embargo, aquí sí. Y aquí tendremos aproximadamente dos franjas que son iguales. Bueno, son estas de aquí. Y después un trocito. Entonces, primer trocito así, después entre estas dos franjas iguales, pues más o menos esto. Y lo que nos quedará es lo mismo que aquí, la parte superior, con un triángulo en el que el vértice inferior es este y el superior es el de aquí, y lo que queda rellena la rampa en dos direcciones. Repasamos ahora. Vemos que esta línea vertical existe en su totalidad. Esta horizontal también. Aquí tendremos este triángulo. La franja es una única franja y aquí veremos un triangulito y un trapecio. Entorno que existe. Es esta. Vamos ahora al alzado contrario, sería el que se vería desde aquí detrás, el otro perfil. Y lo que tenemos es, el contorno tiene exactamente la misma forma, de manera que bajaría por aquí. Y aquí tenemos la zona pequeñita y la otra rampa, exactamente igual que aquí, pero van en dirección contraria. Y ya está, ese sería el contorno. El contorno es igual. Pero todas las líneas que se ven aquí, desde el otro lado, son líneas ocultas y tendremos que hacerlas en discontinua. De manera que nos aparecerá esta línea. Discontinua. Toda la vertical, que tiene una parte continua y a partir de aquí discontinua, el triángulo esta línea de aquí debajo del triángulo que sería esta, lo que nos queda es la rampa y para acabar pues esta línea que se ve este trozo, pero esta de aquí, esto de aquí desde atrás es la discontinua. Y creo que no me he dejado ninguna. Tenemos la figura hecha a mano alzada. Espero que el vídeo os haya servido de ayuda. Ya sabéis, suscribiros al canal, darle a la campanita, compartid con vuestros amigos, enemigos y demás criaturas del universo. Y sed felices y aprended dibujo, que básicamente es lo mismo.